I was buried beneath my shame. Who could carry that kind of weight? It was my turn till I met you. I was breathing but not alive. All my failures I tried to hide. It was my turn, yeah, till I made you. You called my name and I
mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama.
Hola familia CDO y personas que nos siguen en redes sociales. Estamos aquí a orillas de la ciudad de Temuco. Sentí hacer este video en lugares altos como este, recordándonos que como hijos de Dios estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Fuimos dados las llaves del reino, estamos en lugares de gobierno. Y quiero hacer este video para recordarte y animarte a seguir participando en esta convocatoria de oración Muralla de Fuego, donde como iglesia, y muchos se han sumado, estamos orando cada semana 24 horas, y sumado a las 4 horas diarias de oración que ofrecemos como congregación, son 44 horas donde estamos orando, viniendo delante de Dios en este tiempo de crisis sobre nuestra nación. Quiero recordarte que tu oración y tu voz es valiosa. Fuimos llamados sacerdotes delante del Padre, y cada vez que oramos, estamos, las obras de Dios se desatan sobre la nación y las obras del enemigo se detienen. Quiero seguir animándote a tomar tu turno con responsabilidad, con perseverancia, a nuevamente consagrar tu corazón y tu familia al Señor. Y lo que estamos haciendo es muy, muy valioso y muy importante, y vamos a ver la gloria de Dios más allá del privilegio de simplemente estar y adorarle y contemplar su belleza. Estamos siendo grandemente usados por el Señor, así que quiero animarte a registrarte. Voy a mandar un correo muy pronto con algunas de necesidades que como equipo hemos sentido que son estratégicas para nuestra nación en este momento, así que esté atento a tu correo. Si es que hay un cambio que quieres hacer en el horario que te comprometiste, mándame un correo y puedo hacer esa modificación. Si no estás inscrito y viste este video y estás diciendo yo quiero ser parte de esta convocatoria de oración, escríbeme. Estamos llamando a muchos a estar en la brecha hoy día por Chile, porque creemos que Dios va a hacer grandes cosas en nuestra nación. Así que Dios te bendiga. Y seguimos en batalla en la oración. Bueno, un domingo más que estamos juntos, un domingo más que tenemos la oportunidad de hacer la voluntad de Dios y alabarlo y honrarlo y recordarnos que somos una familia, una comunidad cristiana que intenta hacer lo bueno delante de Él. Y por eso nos esforzamos. Recordemos que somos una congregación que ama al Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con todo lo que somos, pero también amamos a las personas y nos esforzamos para que las personas puedan madurar, crecer, y aquellos que no conocen a Jesús puedan conocerle y adorarle. Así que vamos a orar, vamos a pedir ayuda al Señor. Bueno, Padre, ayúdanos esta mañana. Trae, Señor, la ayuda que yo necesito para hablar tus palabras. Señor, lléname de tu espíritu para hablar tus palabras. Y te pido, Señor, que también este ministerio del espíritu pueda aplicar esta verdad en el corazón de muchas personas. Aquí estamos, Señor. Prestamos nuestro oído a tu voz esta mañana. Guíanos y háblanos, Señor, lo que tú quieres hablar en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy traigo para que podamos reflexionar y masticar un pasaje de la Escritura que está en Ezequiel 37. Y lo voy a leer. Tú puedes seguir la lectura desde la pantalla, o bien puedes traer tu Biblia y yo voy a entonces iniciar la lectura. Bueno, hay un relato, hay una historia, entonces trata de ir captando los detalles de la historia, porque eso nos van a dar pistas para entender el mensaje. Bueno, dice así, Ezequiel 37, del verso 1 al verso 14. La mano del Señor vino sobre mí, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasearme entre ellos, y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban totalmente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor.
Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, yo profeticé y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se cubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente, ven desde los cuatro vientos y dale vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos, entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie y era un ejército numeroso. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te hayas sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor y pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho, lo cumpliré, lo afirma el Señor. Traje esta porción de la escritura porque en el cuarto de oración esta semana hemos tenido tiempos hermosísimos. Durante casi todos los días hemos tenido tiempos muy, muy especiales. A veces uno en el cuarto de oración se mantiene en perseverancia, en fe, pero hay momentos donde las aguas fluyen, las aguas del Espíritu. Y esta semana tuvimos muchos días donde el Espíritu de Dios nos movió y que sabíamos que el Espíritu Santo estaba guiando nuestra oración. Y en muchos de esos momentos, las palabras que el Señor nos guiaba a pronunciar en su presencia era que Él estaba convocando un ejército poderoso, un ejército que manifestara su reino en esta tierra. Entonces, cuando yo sé que lo que el Señor está haciendo es animándonos a clamar para que se manifieste un ejército de Dios, es porque Dios quiere hacerlo. Y quiero alinearme a lo que Dios está queriendo hacer. Dios está queriendo convocar un ejército poderoso que manifieste su reino. ¿A qué le llamamos un ejército poderoso? Son personas que tienen una vida normal, ¿verdad? Cotidiana. Pero que han alineado su vida a la voluntad de Dios y han manifestado a través de su vida las herramientas, las capacidades que Dios les ha dado, las armas poderosas en Él para manifestar todo lo que Dios es y lo que Dios hace. En el fondo, manifestar su reino, su justicia, su amor, su poder en esta tierra. Y el Señor está convocando ejército. Y me preguntaba, ¿y si el Señor está convocando, de dónde saldrá todo esto? Bueno, Dios tiene la virtud de crear de donde Él quiera. Él puede, Él saca de donde no hay, Él saca de donde hay para poner donde no hay, pero también Él crea de la nada, ¿verdad? Lo que ha quebrado la cabeza a los científicos por miles de años. No poder descubrir cómo se crea el universo y la tierra y el ser humano, solamente emanan un conjunto de teorías, pero Dios crea a partir de la nada y Dios se suscita ejército en distintas etapas de la historia de la humanidad de diferentes realidades. Y me recordé de esta, que es una de ellas. El pasaje cuenta del profeta que fue llevado por el Espíritu no sabemos si literalmente fue un lugar físico o fue
una visión espiritual, pero en ambos casos fue llevado a un lugar donde se le manifestó una realidad y donde había un mensaje de Dios implícito en esa realidad. Y entonces el profeta fue llevado a un valle donde habían huesos de seres humanos, pero que estaban secos. Y luego de pasearse por ese lugar, entonces el Señor le pregunta, ¿crees que va a haber vida en ellos? Y el profeta dice, sí, yo creo que tú lo sabes, yo creo que tú sabes qué va a pasar. Y el Señor dice, bueno, profetiza y dile a estos huesos, profetiza sobre estos huesos y diles que van a revivir y que van a ser articulados y van a tener tendones, van a tener carne y al final el espíritu y el aliento de vida va a venir sobre ellos. Y la sorpresa del profeta es que no solamente revivieron, sino que se transformaron en un ejército poderoso que pudo representar al Señor. Y estaba pensando en este relato y creo que hay algunas pistas en este pasaje que nos pueden ayudar a nosotros a ver y a levantarnos como un ejército poderoso, aquel que Dios está convocando en medio de este tiempo. Y lo primero que yo veo en este pasaje es que lo que hace el Espíritu, lo que siempre hace el Espíritu y se ve claramente en este pasaje, es hacernos ver lo que no vemos. Y fue llevado a una visión para que el profeta tuviera una claridad de la realidad. Porque muchas veces nosotros no logramos ver lo que tenemos que ver. Y muchas veces no logramos saber lo que nosotros tenemos que ver, no solo de la realidad, sino de nosotros mismos. Y entonces es como que al hacer pasear al profeta por entre medio de los huesos, el profeta dijo, bueno, estos huesos están muy muertos, no hay posibilidad de vida acá. Sería imposible, ¿verdad? A simple vista. Pero lo que hace el Señor es decirle, mira, esta es la condición de Israel. Y yo creo que si nosotros hemos de levantarnos como un ejército poderoso, lo primero que tenemos que ver es nuestra condición. ¿Qué somos nosotros y quiénes somos nosotros y qué síntomas están habiendo en nosotros? Porque muchas veces, aún un médico, ¿verdad? Un médico cuando quiere saber, descubrir una enfermedad o diagnosticar, muchas veces tiene que llevar a una persona a un escáner para que ese escáner pueda ver lo que el médico no ve y pueda arrojar información que le permita al doctor diagnosticar, ¿verdad? Eso es muy importante y aun cuando muchas veces una persona pueda estar enferma, pueda estar totalmente mal y mientras los médicos no descubren la enfermedad, hay como una especie de desesperación porque no se logra encontrar la enfermedad. Pero cuando logran encontrar la enfermedad, por grave que sea, entonces ellos pueden aplicar el medicamento, ellos pueden aplicar el remedio. Cuando yo no sé lo que hay dentro de mí y no tengo luz para ver realmente la condición de mi vida, de mi corazón, de mi pensamiento, yo no puedo aplicar remedio. Y como no puedo aplicar la medicina, entonces sigo en una condición enferma. Esto es, a lo mejor no es tan simple. Hay un mensaje de Dios a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3. Y no voy a leer todo el texto, pero del verso 17 en adelante dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para que te vistas y que no se descubra tu vergüenza, la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Esta era una congregación
que aparentemente estaba sirviendo al Señor y que tenía muchas cosas resueltas y que estaba muy bien. Pero el Señor dice, yo te aconsejo que compres colirio porque algo está pasando que tú no ves tu condición. Y si uno lee un poco más abajo el texto, te va a decir que Él resiste la tibieza de un corazón. Y por eso termina diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si abres entraré a Él, cenaré contigo y tú conmigo. Vamos a restablecer nuestra comunión, porque a pesar de que tú consideras que estás súper bien, tú no estás tan bien. Y este mensaje es un mensaje a la iglesia. Y me hace pensar que esto no es algo puntual de la iglesia de la Odisea, porque cuando Jesús caminó en la tierra, Él cuando ve a los fariseos, que eran un ícono de la religiosidad, que eran un ícono del conocimiento escritural, que eran un ícono de la adoración a Dios, cuando Jesús se acerca a ellos y le dice, sepulcros blanqueados, y wow, qué fuerte, a personas que son un ícono de la religiosidad de la época, Jesús los mira y les dice, ustedes son sepulcros blanqueados, o sea, la muerte está en ustedes. No solamente tienen una buena apariencia por fuera, sino que ustedes representan la muerte. ¿Cómo personas que son un ícono del conocimiento escritural, de la vida religiosa, pueden ser desde la visión de Dios una exposición literalmente de la muerte? ¿Por qué? Porque adhiriéndose a un sistema religioso, no conectando su corazón con Dios, entonces estaban muertos espiritualmente. Y esto es fuerte, porque o se lo dice a la iglesia de la Odisea, o se lo dice a los fariseos, o puede que lo esté diciendo a muchas personas que se han adherido a un sistema religioso y han tomado una forma de adoración a Dios que se restringe a lo cúltico o a una moralidad, pero no a una espiritualidad viva. Y es tan importante porque así como el Señor ve a los fariseos y dice, no, esto es muerte. Esto es lo que ustedes vienen arrastrando. El valle de los huesos secos eran huesos que estaban representando la muerte. Y el Señor dice, no, yo quiero sacarte de ahí, porque cuando las personas están muertas espirituales, hieden. Y hieden de lo que son. No sé si ha estado muchos días al lado de una persona que ya ha muerto, ¿verdad? Que se expele un olor fuerte. ¿Por qué? Porque hay una descomposición, hay una corrupción en ese cuerpo. Y cuando la muerte está en el cuerpo, espiritualmente hiede. Porque sale el olor del egoísmo, de los enojos incontrolados, de la carne, del orgullo, de la vanidad, hiede. Y lo que hace el Señor es decir, no, yo quiero darte vida y darte la vida de Cristo para que todo este mal olor, ¿verdad?, que atraen a las moscas, dice el proverbio, se transforme en un olor fragante que expele el perfume de Cristo. Y tú puedes discernir cuando una persona está emanando el olor de la muerte y el olor de Cristo. Y esto es lo que hace el Señor, es decir, te quiero sacar del valle de los huesos secos, te quiero sacar de ese lugar, no quiero que hiedas, quiero que vengas a vida como Lázaro cuando el Señor va a hablarle a la tumba y saca la piedra y la hermana le dice, no, Señor, hiede, si crees verás la gloria de Dios. Por eso no importa tu condición, no importa si tu corazón se encalló, se endureció y estás atrapado en lazos religiosos que te han conducido por una esterilidad espiritual. Mira, en biología, para
definir un ser vivo se define de esta forma. Tiene que nacer, tiene que desarrollarse, crecer y tiene que reproducirse. Esto define a un ser vivo. Y yo creo que eso nos pasa a nosotros, los que tenemos vida espiritual. Tenemos que nacer a la vida de Cristo en algún momento y nuestro nacimiento espiritual tiene que reflejar un crecimiento continuo a la madurez de Cristo y tiene que haber una reproducción natural en que nosotros hacemos discípulos a otras personas. Estos procesos tienen que revelarse en nosotros y hay muchas personas, yo no sé quién me está escuchando, pero hay muchas personas de muchas congregaciones, de muchos lugares, en que no están teniendo la vida de Cristo y solo se han adherido a un sistema religioso, a una asistencia a cultos. Pero no hay una espiritualidad viva. La espiritualidad viva tiene que ver con este amor a Dios, que tiene que ver con esta sintonía del Espíritu que te hace saber que eres hijo de Dios y que ha generado en ti una nueva naturaleza que literalmente puede decir las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Aquellos que pueden dar testimonio de una transformación de vida por el Espíritu a partir de la fe en Jesucristo nuestro Señor. Puede ser que seas hijo de padres cristianos, puede que seas familiar, a lo mejor tu abuelo fue pastor, a lo mejor tu papá es diácono, a lo mejor tu hermano es líder de una iglesia y a lo mejor naciste en una congregación cristiana, pero si tú no naces de nuevo y no consagras tu vida a Cristo, entonces lo más probable es que haya muerte eterna en tu corazón. Por eso es importante el diagnóstico y por eso el Señor hace que el profeta vea y camine entre los huesos secos. Nosotros debemos reconocer nuestra condición espiritual y si no logro ver, yo necesito el colirio del que le habla Dios a la iglesia de la Odisea para ver mi corazón desde la visión de Dios. Porque si no lo voy a ver desde la carne, si no lo voy a ver desde el orgullo, y se recuerdan hace un par de domingos atrás yo les hablé del orgullo y les dije que si hay algo que produce el orgullo es ceguera. Puede que veas tu corazón desde el mundo, desde lo que el mundo plantea o presenta. O puede ser que lo veas desde la religiosidad. Necesitamos ver nuestra vida desde lo que Dios ve en nosotros. Por eso necesitamos el escáner del Espíritu Santo que nos haga ver. Hay cuántas personas que no logran ver en las congregaciones su necesidad espiritual. Por eso estas palabras que muchas veces Jesús valora como pobre de espíritu, aquel que conoce su necesidad, aquel que tiene hambre de justicia, es aquel que ve su necesidad. Cuando somos conscientes de nuestra necesidad de Dios, cuando nosotros somos conscientes, entonces podemos buscar el remedio y podemos buscar la cura. Por eso es tan importante reconocer nuestra condición. Y segundo, lo que veo en este pasaje, no solamente que el Espíritu lleva a pasearse al profeta para ver el valle de los huesos secos, sino que lo que hace es preguntarle. Dios le dice, ¿estos huesos van a vivir? Y cuando el Señor hace diálogos, es porque algo quiere despertar en tu corazón, algo quiere despertar. Y en este caso, me parece que despertar la fe y generar expectativa es el objetivo de Dios. Porque cuando Él pregunta, Él quiere generar fe en tu corazón. ¿Te recuerdas cuando el Señor Jesús le, le,
se le acerca un ciego y le dice, Jesús le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y era como tan evidente, si eres ciego, que el Señor te sane los ojos, te dé vista. O cuando se acerca Jesús a un paralítico, no sé si recuerdas esa historia, y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y el paralítico le dice, es que yo no puedo, porque no puedo llegar a ese lugar. ¿Quieres ser sano? O cuando Jesús está con la mujer samaritana y le dice, dame de beber de esa agua, ¿me darías de beber de esa agua? Y Jesús le dice, si tú supieras qué agua tengo yo, entonces tú me pedirías agua a mí. Jesús está generando, a través del diálogo, a través de la pregunta, un despertar de la fe y generar una expectativa que abra el corazón de las personas, porque se necesita fe, se necesita confiar, se necesita creer. Entonces, el Señor le dice al profeta, y le dice, ¿van a vivir estos huesos? Y el profeta dice, Señor, tú lo sabes, tú eres dueño de todo, tú tienes poder, basta que lo digas y será hecho. Y el Señor encuentra fe en el corazón de Ezequiel y le dice, muy bien, profetiza sobre estos huesos. Y si hay algo que el Señor quiere, es que tú puedas tener fe en tu corazón. Si tú anhelas ser este ejército poderoso que el Señor está convocando y quiere levantar, tiene que despertarse la fe en tu corazón. ¿Sabes qué? Una de las cosas que complica al ser humano es su estructura de pensamiento, que no le permite crecer. Hay experimentos sociológicos a partir del fracaso de intenciones de ayuda en medio de la sociedad, donde se han hecho experimentos donde hay grupos de personas muy pobres y que les han inyectado una cantidad de recursos, pero al cabo de unos años siguen siendo pobres. Y muchas veces se ha llegado a la conclusión que inyectar recursos a personas que han vivido toda una vida en pobreza no es la solución, porque generan un pensamiento de pobreza. Y muchas veces nosotros estamos en una condición espiritual tan minimizada por tanto tiempo que no tenemos expectativa de las riquezas en gloria de Dios, que no tenemos expectativa de lo que Dios puede hacer, que no tenemos expectativa de lo poderoso que se puede manifestar, porque hemos sido formados en una miseria espiritual donde no tenemos referentes de fe, donde no tenemos personas que inspiren nuestro corazón, donde lo que se ha hecho constantemente tiene que ver con lo humano, con lo natural y no con lo sobrenatural de Dios. Por eso el Señor tiene que empezar a inquietar tu mente y tu corazón para elevar tus ojos a una expectativa más alta de lo que Dios puede hacer alrededor tuyo. Hay muchas veces que tú no recibes. Primero Jesús dijo, ustedes no reciben porque no piden. ¿Te ha pasado eso? Que hay mil opciones alrededor tuyo y que no recibes porque no pides. Otro problema que nosotros tenemos los cristianos es que no anhelamos. Porque cuando tú tienes una estrechez mental, cuando tú tienes un pensamiento restrictivo que se ha formado en la vida, entonces tú no anhelas, tú no sueñas. Y cuando tú no anhelas, entonces no puedes pedir. Porque obviamente si hay algo que tú no anhelas, ¿cómo lo puedes pedir? Es como un niño de 5 años que no quiere un auto, no lo pide. Entonces el problema no es solo que no estás pidiendo, el problema es que no estás anhelando. Hay tanta riqueza de Dios para nosotros en
todas las áreas, en el conocimiento y la revelación de Él, en la expresión de su mano portentosa, en experiencias de vida, en dirección del Espíritu. Hay tanto del Señor, y si hay algo emocionante de la vida espiritual es que nunca paras de crecer, y como que es una escalera que siempre hay un peldaño más, porque como dijo Pablo, que el conocimiento de Dios es insondable, profundidad de las riquezas, oh, de profundidad de las riquezas, decía Pablo, oh, profundidad, cómo anhelo, cómo todo lo tengo por pérdida con tal de tener un conocimiento mayor de todo esto. Pablo, que había subido y bajado del cielo, él dice, hay más para mí, yo lo quiero, y corro como quien gana esta carrera. Porque había un anhelo, una expectativa. ¿Cuáles son tus anhelos en Dios? ¿Cuáles son tus anhelos en Dios? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Cuáles son tus deseos en Dios? ¿Ver al mundo en llamas para Cristo? A lo mejor ni se te ha pasado ni por la cabeza. A lo mejor con que Dios me vaya bien en el trabajo. Me va bien el trabajo. Las cosas también en la casa. ¿Y ya? Pero no tenemos una iglesia que anhela. Por lo tanto, no pide. Y Dios tiene que empezar a producir el diálogo. ¿Quieres? ¿Te gustaría? ¿Piensas que esto puede ser así? Dile al Señor, dile, Señor, si, ¿qué tienes para mí? ¿Sabes qué? Personalmente no me quisiera perder nada de lo que el Señor tiene para mí. No sé si tú. Pero dile, Señor, ¿qué es lo que tienes para mí? Y empieza a anhelar grandes cosas para el Señor. Mírate por los ojos de la fe, sirviendo al Señor. Si toda la vida han dicho que tú a lo mejor no eres tan inteligente, no eres tan un aporte a la vida, mírate enseñando a otros, mírate prosperando, y mírate cómo puedes ayudar a otros, cómo puedes bendecir a otros, cómo puedes alinear a otros. Vete sirviendo al Señor, guiando, llevando a personas a Cristo. Mírate por los ojos de la fe. ¿Crees que yo puedo hacer esto?, dice el Señor. Sí, creo que puedes hacer esto, Señor. Si tú lo quieres, tú lo haces. Pero tenemos que despertar a la fe. Es posible en Dios. Es posible en Dios. ¿Sabes qué? En algún momento de mi vida yo lamenté a lo mejor no tener referentes que inspiraran mi corazón a grandes cosas en Dios. Y el Señor, el Espíritu del Señor me habló tan fuerte y me dice, Jesucristo. Jesucristo que inspire tu vida. ¿Cómo pastoreó las ovejas? ¿Cómo manifestó el poder de Dios? ¿Cómo vivió su vida? Y nosotros necesitamos fe. Pero, ¿sabes qué? Lo tercero que hace el profeta es profetizar las palabras de Dios. Cuando Dios ve fe en el corazón del profeta, le dice, di a los huesos. ¿Te imaginas en un valle lleno de huesos, hablándole a los huesos? Una locura para cualquiera, ¿verdad? Pero los profetas saben de esto. Cuando el Señor le decía, ve y di a los montes, ve y di a esa montaña, ve y di a ese pueblo, ve y di a... Dale la orden al sol, dale la orden a la tormenta. Profetiza sobre esos huesos, es una locura. Y ver que a partir de hablar las palabras de Dios, porque profetizar, que no te asuste esta palabra, profetizar es hablar las palabras de Dios y sujetar las circunstancias a la autoridad de la palabra de Dios. Por eso muchas veces la palabra creer y hablar en la Biblia van muy de la mano, porque creo y hablo.
es someter las circunstancias a lo que Dios está hablando. Muchas veces tú te quedas con lo que las circunstancias están hablando, con lo que las personas están diciendo, lo que las personas que manejan conocimiento están diciendo, pero ¿qué es lo que Dios está hablando? Y tú tienes que alinearte con lo que Dios está hablando a través de su palabra o lo que Dios te ha dicho cuando has estado en tiempos de oración. En tiempos de oración el Señor habla a nuestro corazón y tienes que aprender a liberar palabras de Dios y palabras de fe que vienen a través del conocimiento de su palabra y que vienen a través de lo que el Espíritu está hablando cuando tú estás orando. Profetizar. Profetizar es ponerse de acuerdo con la voluntad de Dios y tomar autoridad sobre las circunstancias. Porque si Dios lo dijo, Dios lo hará. Y la palabra de Dios sigue siendo creadora, poderosa, transformadora. Por eso es tan importante que tú puedas conocer las palabras de Dios. No repetir lo que el común de las personas dice, sino someter tu pensamiento a los pensamientos de Cristo. Por eso dice la palabra del Señor que nuestras armas en Dios son poderosas para derribar todo argumento que se levanta en contra, el argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo que procede de una batalla en nuestra mente. Este es el tiempo de no ser un espectador, sino de profetizar sobre tus circunstancias, porque tenemos miles de promesas en la Biblia de las cuales nosotros nos podemos tomar y hablar sobre las circunstancias. Porque Dios es fiel, Dios lo hará. Te apoderas de la palabra del Señor y la declaras. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Profetiza sobre tu propia vida, profetiza sobre tu familia, profetiza sobre tus circunstancias. Tienes palabras de Dios para hablar. Porque el Señor nos ha dejado palabras para que podamos hablar palabra de Dios. Cuando uno está frente a una persona en necesidad, uno no está chamullando. Uno no está inventando palabras o está diciendo bondadosa. Lo que nosotros hacemos es reconocer promesas del Señor. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y cuando pienso en esto, en que esa palabra profética liberó a los huesos secos, yo quiero en esta mañana hablarte y creer que de muchos de ustedes que están escuchando, que están atrapados por la muerte de la religiosidad, que a lo mejor su corazón está atado a una tumba sin tener vida espiritual, yo quiero profetizar sobre tu vida que Jesús es poderoso para traer vida en abundancia a tu vida y cambiar tu historia. Quiero decirte que el Señor tiene poder para hacer cosas nuevas en ti y que vas a ser traído por el Señor para bendecirlo y para manifestarlo en este tiempo. Y ¿sabes qué? El sacarte de la religiosidad, que es una tumba, que es una muerte que te atrapa, el Señor te quiere sacar de esa tumba de religiosidad y traerte a la vida del Espíritu. La vida del Espíritu sobre personas que alaban al Señor. Gente que el Señor les ha dado cánticos, que el Señor le ha dado alabanza en su boca. ¿Y sabes qué? No alaban al Señor. Creen que por
por cantar 3 canciones el domingo en el culto han cumplido su ministerio de alabanza. Tú no puedes pretender que tu ministerio de alabanza se completa en una reunión solamente. Gloria a Dios porque puedes hacerlo. Gloria a Dios porque podemos cantar al Señor. Pero el Señor te ha dado una alabanza que tienes que liberar para que los cielos sean abiertos sobre esta ciudad. El Señor te ha dado una alabanza para que la vociferes cada día, para exaltar su nombre, para adorar su nombre y para liberar batallas espirituales que van a liberar nuestra región. Este es el tiempo de salir de la religiosidad que ata, que ha muerto tus dones espirituales y lo has sujetado a la muerte. Pero hoy día yo te llamo a la vida para que seas libre en el nombre de Jesús y todo lo que tú eres venga a la vida por el Espíritu y puedas liberar. Si eres una persona que predica, no solamente puedas traspasar conocimiento, sino que puedas liberar la vida del Espíritu y a través de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, puedas ganar grandes victorias, grandes batallas, puedas comunicarla. El Señor dice, mis palabras son vida y son Espíritu, y cuando tú predicas, vida y Espíritu hay sobre los muertos. Yo creo con todo mi corazón que hoy día el Señor va a despertar a muertos atrapados a la religiosidad y van a ser levantados como ejército poderoso. Creo que en las congregaciones hay mucha gente que está dormida y que está muerta y que tiene que ser liberada por el poder de la sangre de Jesucristo para levantarse como un ejército poderoso que va a despertar en el último tiempo para la gran cosecha mundial de los últimos tiempos. Iglesia, yo oro en el nombre de Jesús para que seas liberada de la muerte, de la religiosidad y despiertes a la vida del Espíritu. Músicos que han sujetado su arte a un ensayo y no sabes que puedes profetizar con tu instrumento y dejar que el Espíritu use tu instrumento en tiempos de oración. ¿Qué es lo que hacía David? David tocaba el arpa y los demonios huían de Saúl. ¿Por qué? Porque hasta tocar un instrumento hay una unción del Espíritu poderosa. No es que la canción te salga bonita un día. No es un par de notas, es un conjunto de acordes que te haga sonar una canción bonita. Es lo que el Espíritu quiere hacer a través de ti, a través de un instrumento, para liberar la vida del Espíritu. Porque nosotros estamos vivos. Y hoy día yo quiero llamarte y decirte, si tú estás en muerte espiritual y tú sabes, porque sabes que has retrocedido, que este es el día para volver. Este es el día para volver al Señor. No te mientas más. No te mientas más. No digas, no, es que yo oro. Yo también hablo con Dios. Este es el día de volver al Señor y volver a la vida del Espíritu. Y la vida del Espíritu es amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y eso se refleja en la vida diaria y práctica. Sé con todo mi corazón que el Señor está levantando un ejército y que de entre las congregaciones el Señor lo va a hacer. Y va a levantar un ejército poderoso, gente que va a saber cantar, gente que va a saber orar, gente que va a saber predicar, gente que va a saber lo que es hacer evangelismo bajo la unción poderosa del Espíritu. Gente que se va a movilizar. Y eso te llamo en este día. En el nombre de Jesús. Voy a orar. Padre, oro en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo, Señor. Vengo en el nombre de Jesús, Señor, para
Para pedirte, Señor, que uses esta predicación para liberar a los cautivos esta mañana, Señor. Personas que han sido esclavizadas, Señor, por la religiosidad, que las han atado a la muerte, puedan salir con vida, Señor. Y puedan salir de sus tumbas, como le dijiste al profeta Ezequiel. Yo los sacaré de sus tumbas. Señor, yo te pido ahora, saca de las tumbas a quienes, Señor, se han dejado morir, Señor, por una religiosidad que ha atrapado su corazón y entibiaron su espíritu. Padre, y hoy día pido en el nombre de Jesús que sean levantados como un ejército poderoso. Los que no oraban van a venir a orar, los que no alababan van a venir a alabar, los que, Señor, no evangelizaban van a venir a evangelizar. Padre, en el nombre de Jesús pido que sean liberados en el nombre poderoso de Jesucristo y que convoques, Señor, Padre, y saques de la muerte, Señor, a muchos y puedan venir a la vida para levantarse como un ejército poderoso. Gracias, Señor, porque sé que te vas a suscitar y te vas a proveer de un ejército poderoso. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. El Señor se está suscitando un ejército poderoso y tú eres uno de ellos. Dile sí al Señor y ven a la nueva vida en el Espíritu. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga.